Tu otra vez, pequeño travieso. Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal José HTV. Antes que nada, gracias por estar nuevamente acompañándome. Pudiste haber estado en cualquier parte del mundo, pero decidiste hoy estar aquí conmigo. Antes de ir con este video, voy a esperar a que te suscribas. Por favor, no te vas a arrepentir. Necesitamos vistas para traer más contenido. Dale like y, por supuesto, te, te voy a estar leyendo en los comentarios si alguno de has tenido algún Huawei y, por supuesto, qué piensas. De estos nuevos Huawei a, a final de cuentas Creo que muchas personas tenían esta Esta fantasía así, Este sueño Pesadilla que Huawei sin los servicios de Google le, le iba a ir mal y, y la verdad es que no, o sea A final de cuentas sigue innovando Sigue creciendo y sigue creando cosas diferentes A mi opinión eh, El Mate 40 Pro Un equipo que me encantó Pero como tiene cosas buenas, tiene cosas malas y, y de entrada, pues bueno, tú vas a estar dejando los tiempos. Bueno, más bien ahora sí que el menú para que tú puedas estar navegando. Ahora sí que a cualquier parte del video si estás buscando algo en específico. De igual manera, yo te recomiendo que te aventes todo el video. Voy a hacerlo lo más breve que pueda, aunque hay mucho de qué hablar. ¿Ok? Entonces, quédate conmigo. Yo sigo cerramos y ahora sí empezamos con este video. Usualmente empezaría con las especificaciones. Las especificaciones las puedes encontrar aquí abajito en la descripción y así nos ahorramos un minuto de tu tiempo valioso. Punto número dos, Google. Yo sé que estás muy, muy, muy al pendiente respecto a mi experiencia con un teléfono de 30 mil pesos que no tenga los servicios de Google. Aquí está la cosa. Yo creo que le tenemos que reconocer a Huawei que ha hecho una buena mejora en cuanto a incorporar más y más aplicaciones a la App gallery al igual que darnos la posibilidad de adaptarnos a este problema. Eh, definitivamente es algo que no me encanta. O sea, si este teléfono tuviera servicio de bull, yo lo consideraría el teléfono del año sin problema alguno. Pero no los tiene. Entonces, te adaptas. ¿Cómo te adaptas? Eh, Huawei te facilita diferentes opciones. Está el Phone Clone, que tú puedes clonar aplicaciones de un, de, de un teléfono a otro. Eh, de igual manera puedes utilizar la App Gallery, que es una Google Play Store, por así decirlo, de Huawei, que, que no está muy bien todavía. La verdad, pues o sea, así van mejorando, van metiendo más y más aplicaciones, pero aún siento que le hace falta ese, ese toque. Eh, número 3, puedes eh, bajar la Amazon App Store y bajar los APKs. Número 4, que es mi favorita, APK Pure. Es, para mí APK Pure es la mejor, que es básicamente... Un APK lo descargas, lo instalas en tu teléfono y ahí es como una tienda donde tú vas a poder estar instalando cualquier tipo. Y mira, déjame te lo presento rápidamente. Empezamos a grabar por acá. Acá tengo APK Pure. Se abre en caso de que no, no sepas de esto. Aquí puedes ver noticias y demás. Eh, sí, uy, sí, qué emoción. Eh, ahora vamos a ver aquí aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones que yo tengo aquí mismo las puedo actualizar, como puedes ver. Aquí puedo ver las aplicaciones instaladas. Y por supuesto, puedo eh, descargar una que otra aplicación sin problema alguno. Ok, entonces si tú estás buscando aquí algún, algún juego, posiblemente aquí esté. O sea, de, si está en la Google Play Store, está acá. Y aquí te vas. Y aquí lo instalas. Y, y listo. Sin problema alguno, lo vas a poder estar corriendo después. Eh, entonces, en ese punto creo que ya tenemos. Hey, estamos salvados de alguna manera para poder tener nuestras aplicaciones. Sin embargo, muchas veces que, que haces el phone clone o bajas alguna aplicación. Y eventualmente puede dejar de funcionar aplicaciones que sé que no me funcionan de la manera correcta. Evernote, que es para tomar apuntes. Money Lover, que es para tener un control de tus eh, ingresos. ¿sí? Y en este aspecto no funcionó muy bien en el apartado sincronización. Al igual que una que otra eh, ajuste, no, no funciona de la manera correcta. Y por supuesto, lo que más me duele son las aplicaciones de banco. Eh, no funcionan de la manera correcta si es que funcionan en teoría o sea la verdad es que eso sí es definitivamente algo muy 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 trágico no o sea te paso que no esté WhatsApp te paso que no esté Facebook pero aplicaciones del banco que son sumamente importantes para nosotros para poder estar haciendo nuestros movimientos desde la palma de tu, de tu mano eh, no está entonces ya que dejamos esto de Google a un lado obviamente puedes ver en el, tu, bueno no hay mil tutoriales pero si sí hay diferentes tutoriales que puedes estar viendo para que veas como se hace esto, el canal que más recomiendo, no, no lo conozco, o sea, no he tenido contacto con él, pero me gusta mucho su trabajo y su organización. Eloy Gómez, él tiene unos tutoriales muy bien explicados, al igual que se tarda lo que se tarda, no te corta nada, te lo hace de una hora el video, de una hora te lo avientes, pero te quedas con tu teléfono satisfecho. Entonces, checa ese canal en caso de que, que adquieras uno de estos y si quieras realizar alguna de sus instalaciones de Google. Punto número dos, hablamos de este precioso diseño. El, el diseño, una chulada, de verdad. El Mate 30 Pro, a pesar de no tener los servicios de Google, fue mi equipo favorito, porque fue como ese shock, eh, equipo favorito del año, fue ese shock de diseño, ese shock de, de innovación de tener un teléfono tan curvo, de igual manera con un panel de cámaras trasero de esta manera circular. A mí me gustó mucho el, el Mate 30 Pro en cuestión de diseño. En el Mate 40 Pro estamos viendo un diseño muy similar, al igual que mejorado en algunos puntos. Cambió completamente la forma del notch. Ahora tenemos un notch dentro de la pantalla. Los materiales de construcción son completamente premium y por ende, el, las personas se, se, se asombran al ver este cambio de colores. No sé si se pueda apreciar bien, pero la verdad es que el diseño a mí personalmente me encantó, junto con ahora sí que esta combinación de colores que te puede estar dando la luz, creo que es algo de igual manera muy muy atractivo. Esos teléfonos que te gustaría tener sin carcasa, pero obviamente te da mucho miedo y más con una pantalla así de curva. Y hablando de la pantalla, la pantalla es curva, la pantalla es cómoda. Algo que me gustó es que ahora también tenemos botones de volumen, botones de bloqueo. No tenemos entrada jack, ya se veía venir. Tenemos una entrada tipo C, tenemos ranura no la tarjeta, al igual que tenemos eh, las bocinas como tal, un infrarrojo y, y lo demás es, es, es pura pantalla. Algo que también puedes estar haciendo es estar ocultando esta curvatura en la pantalla. Puedes ocultarla para que no te esté creando esta sombra que a algunas personas les puede incomodar, al igual que puedes ocultar el notch. Eso también lo puedes estar haciendo para tener una experiencia un poco más cómoda o más de tu agrado. Cuando hablamos del brillo, el brillo es bastante alto, tenemos un muy buen nivel de detalle incluso cuando estamos abajo del sol. Tenemos estos 90 Hz al igual que el mismo sistema operativo nos va a estar permitiendo personalizar diferentes puntos de la pantalla del equipo. Ya sea si quieres cambiar la calidad de la misma, cambiar la tasa de refresco o quieres ahorrar un poco de batería. Todo esto lo puedes estar haciendo desde los ajustes sin problema alguno. Incluso puedes estar cambiando la temperatura si te gustan más los colores fríos o cálidos. Cuando hablamos del sonido también tenemos una mejora significante. Aquí el apartado de multimedia para mí es una belleza porque no hay pretexto para que no te guste. O sea, tenemos una mejora. Con auriculares al igual que sin auriculares tenemos un muy buen nivel de potencia al igual que un muy buen nivel de calidad. Me atrevo a decir que incluso cuando estás escuchando música o esas viendo tus series favoritas a la máxima calidad no sientes esa gran pérdida de audio. En otros equipos años anteriores de la misma marca Huawei tienes el altavoz a todo volumen y, y, y se empieza a distorsionar se empieza a perder la calidad de tu música de tu serie y no está padre. Al final de cuentas es un gama alta y por ende estás buscando la mejor calidad posible. El sonido es completamente personalizable y tú puedes estar ahora sí que ajustando o creando tu propio ecualizador para que tengas ahora sí que el sonido a tu mayor agrado. Como te mencioné anteriormente, no tenemos jack, todo sería mediante algún adaptador o mediante Bluetooth. La fotografía es una chulada y para acá dos cosas. Uno, Sebas, por favor, te voy a invitar que opines tú de igual manera de las fotografías que te voy a estar mandando. Después de, de, de mi opinión, me gustaría que le compartieras tu opinión a la audiencia. Siempre es bueno tener dos puntos diferentes, dos opiniones diferentes, un solo video creo que te da bastante valor a tu cartera, a tu tiempo, al igual que a este video. Y punto número dos, en tiempo de pandemia simplemente no se puede disfrutar tanto esta cámara, muchos lugares están cerrados o simplemente no te sientes muy cómodo saliendo. Puedes tomar un par de fotos, pero te prometo que más adelante te voy a estar mostrando un video dedicado a la fotografía del Mate 40 Pro. De entrada, algo que me gustó mucho va a ser, en, ahorita en la prueba de video vas a poder estar viendo el enfoque automático este enfoque de, de, de seguimiento a, un, a alguna persona algún objeto me parece increíble de igual manera te voy a estar mostrando unos cuantos clips sin audio nada más para que veas la calidad de la cámara frontal con este gran angular creo que lo hace bastante bien pero en general cuando hablamos de fotografía tengo aquí mis apuntitos en conclusión tenemos un alto nivel de detalle la fotografía de noche me parece espectacular wow y no nos eh, no nos defrauda en ese aspecto tú y yo ya conocemos este famosísimo zoom tenemos un zoom por 50 que definitivamente ha sido mejorado en cuestión de estabilidad. Te invito a que cheques mi Instagram, al igual que mi TikTok, para que veas esas pruebas que le estuve haciendo, Fotografía de la luna y, y más pruebas que estuve por ahí aventándome con el zoom de este equipo. La reproducción de color también es muy vívida y, y, y muestra colores eh, conmovidos. Por ende, va a tener una profundidad del color y me atrevo a decir que en algunos momentos eh, aquí la cosa yo, Huawei ha estado mejorando mucho su inteligencia artificial antes nos aventaba un super contraste eh, aquí ridículo que le daba ahora sí que unos colores Fuera de este mundo a las imágenes. Creo que hoy wow, he estado mejorando mucho ese aspecto a tratar de hacerlo más realista. Sin embargo, aún hay muchos momentos en donde tuve las fotografías y dices tú, como que ah, cabrón, el cielo no estaba así de azul o, o, o de que ay güey, de que me cambió el tono completamente. Hay momentos en donde sí tienes una fotografía completamente este alejada, por no decir falsa, a la realidad. Pero bueno, aquí, aquí el, el tema es la fotografía en modo automático. En caso de que te quieras ir a camas profesional, tú puedes hacerlo todo de manera manual. Ahora sí, Sebas, el piso es tuyo. Sí. Cuando hablamos de la capa de personalización... Ah, te creas. Pues yo creo que la fotografía está increíble. Es uno de los pilares centrales de este celular. Tanto su fotografía de día tiene muy buena definición, muy buena temperatura de colores. Está impresionante. También el rango dinámico que pude observar es muy bueno. La fotografía de noche, por otro lado, es buena si le da su tiempo, e incluso si no fotografías como, por ejemplo, la de todos estos foquitos que estaban colgados, pierden un poco de nitidez de calidad, pero no sido una fotografía muy aceptable. Recuerdo que hace unos años atrás, simplemente la fotografía de noche en los celulares era casi basura y creo que es un gran, gran avance que se está teniendo con la fotografía computacional. Así que vale la pena checar. Este equipo, tan solo por la cámara que tiene, lo que está haciendo con la fotografía computacional, ya que los resultados que te da son muy buenos, incluso en el apartado de la fotografía de noche, que es donde ahorita están empujando más, tiene fotografías muy, muy buenas. De vuelta al estudio, Joaquín Jos. Jos. Cuando hablamos de la capa de personalización, de igual manera te platico que me, me gusta mucho. O sea, sí tenemos muchas cosas que no son eh, de mi completo interés, pero como tenemos cosas que no son de mi interés, hay cosas que son. Del interés de los demás. Vamos a empezar a grabar por acá la pantalla. Como pueden ver, tenemos por acá un este ahí está, un fondito de pantalla navideño. Tenemos aplicaciones muy interesantes, como la aplicación de sugerencias. Si es la primera vez que utilizas algún Huawei, aquí literalmente viene paso a paso. Viene una guía para que tú te puedas familiarizar con tu producto, veas los diferentes puntos de entretenimiento, smart home, oficina móvil. Al igual que cualquier cosa que no te dice el vendedor de Telcel, o no te lo estoy diciendo yo por cuestión de tiempo, aquí lo puedes checar paso a paso. Entonces, aquí está muy. Interesante cómo tú puedes conocer tu equipo por completo, desde lo más básico, ¿sí? desde activar los gestos, cambiar el tamaño de letra, hacer una que otra función inteligente, hasta cosas interesantes como actividad física y de salud. Obviamente tiene ya su propia aplicación de salud. Si quieres vincular a algún equipo, ya sea Honor o ya sea Huawei, lo vas a poder estar haciendo sin problema alguno. Entonces, todos los truquitos que quisieras tener los encuentras en esta aplicación. Ok, no voy a ir tan a fondo. Tenemos una aplicación de soporte, que esta aplicación es básicamente, pues en caso de que algo le pase a tu equipo, literalmente aquí puedes contactar centro de servicios, hacer una línea directa, hacer una reservación, diagnóstico inteligente, estado de reparación y muchas cosas más. Me parece brutal esta opción. Son pocas las marcas que te dan este tipo de asistencia y definitivamente es una experiencia premium cuando estamos hablando de, de la experiencia de, de, de uso con una capa de persuasión como esta. Aunque en muchas personas piensan que es solamente una capa de personalización, también es una capa de optimización, tenemos aquí una aplicación optimizador donde podemos hacer limpieza, podemos ver el uso de datos, filtros, nivel de batería, notificaciones, entre otras cosas más. Ok. De igual manera la capa de personalización sencilla, tenemos aquí el, el dark mode como puedes ver. La pantalla principal y fondos han cambiado bastante a comparación al Mate 30 Pro. Tenemos de igual manera de diferentes temas, diferentes portadas, el always on display ya vienen con muchos más. Muchas gracias. Ya, ya urgían más temas que se vean bastante bien en caso y quieras tener esta pantalla prendida todo el tiempo. Entre otras funciones que ya se puede estar encontrando, cosas interesantes como accesibilidad... Nos vamos acá. Accesibilidad y... No, espera. Ah, sí, acá están los desplazamientos en el aire, captura con puño y demás. Ya ves que puedes estar realizando gestos en el aire y poder estarte desplazando sin problema alguno. No sé si se puede hacer mientras tenga por acá... Mira, por ejemplo, aquí estoy en Facebook, me pongo, lo cierro, captura de pantalla, ¿sí? Ahora por acá me voy acá a cualquier cosa, la mano, la subo. Ah, no, perdón. Ahí está, así lo puedes ir comprobando con las manos, entre más funciones que vienen aquí en la capita de personalización. Ay, mi bebé, yo precioso. Vamos a darle like. Cuando hablamos de la batería, te invito a que cheques también mi TikTok, ahí hice un, un video donde puedes ver la potencia. Literal, o sea, cuando yo veo ese anuncio y, y prometen un 0 a 50% en 15 minutos, pues la verdad, yo, yo digo de que ah, han de ser 18 o han de ser 20. La verdad es que sí son 15 minutos. Creo que la supercharge de Huawei lo hace bastante bien. 66 watts, cargador incluido, obviamente. Entonces, por eso no tienes de qué preocuparte. La, la batería no es una batería que está diseñada para darte dos días. Lo puedes lograr, lo puedes lograr modificando. Uno que otro inicio de aplicación automático, modificando en la pantalla, cambiando el brillo, al igual que pues, activando el ahorro de batería sin problema alguno. El equipo está diseñado para darte la experiencia top, la experiencia full, con un alto nivel de brillo, con un alto nivel de rendimiento para todo el día sin problema alguno. Llegas a tu casa de 0 a 100 en menos de 50 minutos. O sea, es, llegamos a ese punto donde no podemos dejar cargando el teléfono a la noche por la, la misma. Salud de la batería, entonces creo que también lo hicieron espectacular en ese punto. Y ya por último, dejé el rendimiento para el final porque en este tipo de equipos, ¿qué, qué quieres que te diga del rendimiento? O sea, el Kirin 9000 lo hizo de igual manera muy bien. Definitivamente se puede comparar sin problema alguno con lo más alto de Qualcomm o lo más alto de, de, de MediaTek, en caso de que sea posible. Eh, pero yo creo que su competidor directo sería. En lo más nuevo de Qualcomm. De igual manera, déjame decirte que una pequeña predicción es que aquí lo que pasa cuando estás jugando por largos periodos de tiempo, a los ahora sí que a la mayor calidad posible, lo, lo más que te permite el juego eventualmente vas a tener una, un sobrecalentamiento. Es, es algo que va a pasar. O sea, va, no puede pasar, nada, no, no, no va, va a pasar. Juegas por largos periodos de tiempo con la calidad máxima, obviamente va a pasar. Juegas por largos, largos periodos de tiempo con la calidad máxima en tu PC, en tu laptop, en tu PlayStation, Xbox, lo que tú quieras, claro que se va a calentar. Entonces, aquí, después de unos 40 minutos de juego, obviamente sientes ya temperaturas altas. Bueno, tal es mi mamá, 40 minutos, no. Después de los 25 minutos ya... Eh, con, con la calidad más alta sí pueda sentir una, un sobrecalentamiento en el equipo. Yo siento que a futuro yo pienso que solamente van a tener que trabajar ya en la autonomía de la temperatura de los chips. O sea, a final de cuentas ya te reproduce cualquier aplicación, cualquier juego, el mid 40 Pro te lo va a estar reproduciendo sin problema alguno. Nunca tuve ningún problemita de lag. Eh, algo que sí tuve problema, pero yo sé que no tiene que ver con el rendimiento, pero lo hago público. Facebook a veces tenía problemas al subir videos. No pongas eso. De igual manera, Spotify muchas veces eh, no cambiaba la cosa, cambiaba la canción, pero no cambiaba la canción que estaba reproduciendo. No sé cómo explicarte. Por ejemplo, estaba escuchando X canción, la cambio, ahora es la canción Y, pero se está mostrando en la pantalla que estoy reproduciendo todavía la canción X entonces a veces tenía que reiniciar el teléfono porque se me trababa muy feo incluso estaba checando si tenía una que otra actualización en APK Pure, pero al parecer no entonces yo tuve dos problemas pero no tienen que ver con el rendimiento definitivamente tienen que ver con el software pero de ahí en fuera el rendimiento una pasada nunca vas a tener un solo problema para el día a día para juegos pesados o de igual manera para ahora sí que sacarle lo más que puedas a este equipo cuando anunciaron el Kirin 9000 yo estaba un poco nervioso porque dije, híjole, no se les vaya a sobrecalentar en el día a día. La verdad es que no. Autonomía espectacular. Temperatura del día a día de igual manera espectacular. Entonces creo que Huawei, wow, muchas felicidades. Lo hiciste muy bien en el 1040 Pro. Si me preguntas los únicos puntos negativos que le veo a este equipo, obviamente va a ser el apartado de los servicios de Google. No los tenemos disponibles. Eh, definitivamente ese es, es un punto negativo muy fuerte de entrada. De igual manera, por este precio, y equipos que te están dando ya la, la tasa de refresco de 120 Hz. Y, y yo creo que sería todo. Ya estéticamente, a lo mejor, el, el ahora sí que el notch sigue estando un poco grande. Pero cómo ocultas dos... Bueno, este, ¿cómo, ocupa, cómo ocultas este sensor, al igual que esta cámara frontal, definitivamente sería un reto que, que en algún momento deben de poder descifrar. De ahí en fuera, creo que lo hicieron bastante bien. Eh, ya sabes, el equipo te lo recomiendo sin problema alguno si los servicios de Google no son una complicación para ti. Nada. A lo mejor tienes algún equipo secundario donde puedas tener tus aplicaciones de banco o no te importa no tener las aplicaciones de banco en el teléfono y tú lo haces en el móvil. Eh, no ocupas la nube de Google, Google Drive. Eh, por ejemplo, yo como creador de contenido obviamente requiero la nube por los servicios de YouTube para poder estar checando los comentarios de manera directa. Eh, no usas mucho la aplicación de YouTube y lo puedes navegar en el web. Excelente. Aquí la cosa es que claro que puedes usar web, eh, YouTube, pero no va a ser lo mismo que la aplicación. No va a ser lo mismo, no vas a tener esa comodidad. Y más si vienes de un equipo que cuenta con los servicios de Google y te pasas a este, definitivamente este puede estar dando en la Tower. Esperemos que eventualmente se arregle esto. Yo sigo fiel, creyente que vamos a poder volver a ver a esta marca con los servicios. Y bueno. Ahora sí, que sin nada más que decir, sé que fue un video largo, pero simplemente hay mucho de qué hablar de este equipo. Y te veo en lo siguiente. Cuídate mucho. Bye.